Muy buenos días, Hans, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias, Maru. Qué bueno, me da muchísimo gusto saludarte y más que nada felicitarlos, felicitarlos de verdad con mucho cariño. Nosotros en este programa de Con Sazón a la Mexicana le tenemos un afecto muy especial a Monte Chanic, porque son unos vinos que nos gustan mucho. Así es que, pues realmente yo quisiera que nos comentaras, nos dijeras, ¿cómo estuvo eso de las medallas que obtuvieron ustedes y dónde las obtuvieron? Bueno, con mucho gusto, y sabes que el aprecio es mutuo, ya que nos conocimos, pues yo creo que hace unos poquitos años, ¿no? Unos poquitos años, sí. Pero creo que empatamos muy bien en la manera en que hemos hecho las cosas y nuestros mensajes. Así que el aprecio es mutuo y creo que nos apoyamos muy bien en la información y te agradezco mucho el tiempo que nos estás dando. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Así es que vamos a ver, ¿qué medallas ganaron y dónde las ganaron? Ok, mira, las medallas que obtuvimos ahorita son de Francia, vienen de Francia. Ah, ya. Entonces, el concurso este se llama Challenge International du Vin. Uh-huh. Y es uno de los eventos más importantes que tiene Francia. Sí. Entonces, aquí en esta edición del 2003 participaron alrededor de unas... a ver, si no me equivoco, es que aquí estoy en la página porque no quiero decirte. Participaron alrededor de... No lo encuentras. Ahorita te digo. Pero bueno, el caso es que es uno de los concursos más importantes. De hecho, muchos de mis profesores de ahí son. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos dan ahí como son parte de los jueces y... O sea, cuando uno toma en cuenta lo que es un concurso, es bien importante que el concurso sea de un estatus bueno. Claro. Porque existen muchos concursos en todo el mundo, pero que no tienen un cierto profesionalismo. Claro. Entonces, este concurso en lo particular tiene lo importante que está avalado por ciertos certificados de calidad como ISO 9001, donde ellos programan muy bien quiénes participan, quiénes son los jueces, qué calificación tienen los jueces. Es una compañía que ya tiene más de alrededor de 37 años, creo que tienen. Ajá. y cada vez lo hacen mejor, ¿no? Entonces en esta edición participaron alrededor de 5,000 muestras de... Ajá. Todo de más de 30 países. Mira. De diferentes lugares, y la manera en que operan ellos es que separan a los productos por categorías. Sí. Entonces está la categoría del vino, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Sauvignon Blanc, ¿no? Entonces sí. Separan a todos los Sauvignon Blancs del mundo, y dentro de ese Sauvignon Blanc, de esa categoría, Sauvignon Blanc separan en subcategorías. Ajá. Y lo separan por intervalos de precio, intervalos de azúcar residual, son como distintos, si son mezclas o son monovarietales, si son 100% sí. Sauvignon Blanc, y así los van separando, y al último se hace un concurso de cada categoría o subcategoría y asignan cierta cantidad de medallas de oro, otras de plata y otras de bronce. Así es más o menos como funciona. Los jueces de este año, que era lo que iba, son jueces de un nivel profesional muy alto. Y te decía, uno de mis profesores, o sea, varios de mis profesores ¿sí? están como jueces ahí. Entonces ¿sí? ellos son profesores nuestros que tuvimos en la maestría en el 2003. Y pues obviamente personas que han escrito libros, y son personas muy astutas, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que iba es que este concurso está de muy buen nivel. Y bueno, en este año nos tocó la suerte y... De ser nombrados con cuatro productos nuestros. Dos de ellos sacaron oro. Oro, que para, lo que estoy viendo. Para nosotros es una noticia. Uy, claro, claro. Y no nomás para ustedes, para todo México, porque tú sabes, acabas de nombrar, no acabas de decir cuántos países están concursando y que nuestro país, con ustedes, con su marca, se lleven dos de oro. Oye, felicidades, la verdad, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es correcto, como lo estás diciendo, es un triunfo para México, ¿no? Claro. A final de cuenta, porque nos dice, ¿no? Nos avalúa como un país productor de vinos de alta gama,
y ya te lo están diciendo un panel de expertos de nivel internacional. Entonces, claro, muy importante esa medalla de oro del Sauvignon Blanc, porque el Sauvignon Blanc para mí es uno de los productos que tiene Montchanique, pero que marida muy bien con la comida. Yo creo que es muy flexible este producto, uh-huh, particularmente para la comida mexicana. Ah, perfecto. Que tenemos muchos productos a base de pollos, a base de mariscos, pescados, todo eso, es el Sauvignon Blanc que puede ser maravilloso con todos esos productos. Y ahora no es un varietal muy explotado aquí en México. De hecho, no mucha gente lo conoce. Oye, otra cosa que te quería preguntar. Entonces tuvieron para el Sauvignon y luego el Gran Ricardo de Montchanique. Gran Ricardo, otra medalla de oro. Sí. Ese ya no nos... Se va a escuchar muy mal, pero ese ya no nos sorprende. Siempre está sacando su medalla de oro. Entonces, era como algo que... Que ya lo esperaban. Siempre obviamente cruzamos los dedos que lo recibamos, pero sí es constante. Y luego tenemos Montchanique Cabernet y Montchanique Merlot. Sí, esos son muy importantes porque eso habla de la marca madre, ¿no? O sea, sí. Cómo empezó Montchanique hace 25 años, empezó precisamente con estos productos, con el Cabernet Sauvignon. Ese fue el primer producto que sale como tinto nuestro. Sí. Y hoy en día, pues, te habla de una consistencia. Porque ya después de tantos años sigue sacando medallas ahora de plata. Y en Burdeos, donde nace, donde se lleva a cabo el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, según esto para muchos críticos. Ah, pues Hans, nosotros te tenemos que dar las gracias por toda esta información. Los queremos felicitar como los hemos felicitado siempre. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y la verdad esperamos que cada vez que tengas algo así, aunque estés muy lejos, una llamadita, ¿no? Seguro, no, cuenten con ello y cada vez que vayamos para Guadalajara les echamos una llamadita a ver si coincidimos en algo y si no, pues estas llamaditas son buenas para estar en contacto, informado, ¿no? Claro, pues te deseo lo mejor, muchas felicidades y gracias por todo lo que nos acabas de decir. No, te agradezco a ti, muchas gracias, Maru, y estamos ahí en comunicación. Que la pases muy bien, hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos a un chiquitito corte y regresamos con ustedes. Sí.